Y una delegación de la Organización de las Naciones Unidas se reunió esta tarde con diputados en la Asamblea Legislativa en el primer acercamiento que tienen con el Parlamento. Dejaron claro que evaluarán si la ONU tendrá o no una participación en la Comisión Internacional contra la Impunidad. La reunión servirá de insumo para las Naciones Unidas, quien evaluará una posible participación en la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador. Nosotros hemos venido a conocer la propuesta, a recabar información y a valorar las posibilidades de apoyo que tenemos y que todo lo que nosotros estudiaremos, tenemos la intención de que sea con apego al marco constitucional. Y esperamos poder elaborar propuestas. Los parlamentarios esperan que la participación y el enfoque del trabajo que se realice sea transparente y dentro del marco constitucional. Expresan que están de acuerdo en trabajar por combatir la corrupción en el país. Y yo creo que nos hubiéramos evitado pérdida de tiempo, conjeturas, especulaciones, haciendo las cosas como deben de hacerse. No obstante, este Pleno Legislativo manifiesta su plena disposición en contribuir cualquier apoyo que venga al país a fortalecer instituciones bienvenidas. Estamos plenamente de acuerdo en combatir la corrupción y la impunidad. Eso lo hemos dicho con toda claridad. Pues un convenio internacional debería de pasar por la Asamblea Legislativa. Particularmente si esto no es así y hay otros mecanismos que permitan que se pueda crear, creo que no hay mayor inconveniente por parte de esta institución. La reunión con los representantes de la ONU dejó una marcada diferencia con la de la Organización de Estados Americanos, quien ya ha dado el respaldo a las ICIES y en su visita al primer órgano de Estado planteó el establecimiento de convenios con instituciones como la Fiscalía General de la República, Corte de Cuentas y la misma Asamblea Legislativa. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.